Es la teoría de la superestratificación. Los estados nacen de la violencia y de la conquista y son siempre una banda de bandidos que domina el resto y obliga al pueblo a pagar tributos. Siempre esa es la tesis de Rousteau, es que siempre fue así, pero el problema es que sigue siendo así. Pero bueno, Moscow que decía, mire, toda sociedad está gobernada por una banda organizada y que le saca tributo al resto. Y es una ley de hierro, siempre es así y siempre va a ser así. Lo que cambia es la forma de la clase política. Yo creo que el Estado es peor que una mafia. Es una mafia más grande, más criminal y además tiene escuelas. El miedo es un arma de guerra, es el principal arma de guerra. Y la mejor batalla es la que no se da. Para mí el republicanismo es una especie de lavado de cara del Estado. ¿No? Es una especie de lavado de cara del Estado. Es que querer diseñar la idea de un Estado bueno. Yo creo que ya les expliqué la teoría predatoria del Estado y estas cosas así, ¿no? Bueno, pero aún así, aceptando la idea del Estado predatorio, eventualmente, vamos a ver, las instituciones sí se van escogiendo por evolución, o sea, se quedan las que funcionan y las que no se quitan. Sí, pero es que eso no es así. A ver, sí, no, si el pacto fuera libre, lo que pasa es que el Estado no es libre, el Estado es, ustedes piensan, claro, que esto es como evolutivo, alguna cosa de evolución hay, pero no es evolutivo, yo digo, yo les expliqué la teoría predatoria del Estado, creo que hay otros años, si no, no, es decir, que el Estado no es ningún contrato, el Estado no es ninguna institución, el Estado es predación, es decir, es una máquina. Max Weber, comentaba con Max Weber, dice, ¿cómo se fundó Roma? Es una banda de bandidos que conquistan territorio, ya hablamos de esto alguna vez, ¿no? ¿No conocen la teoría de la superestratificación? Eso que se llama Rousteau. Esto tampoco se lo enseñan, me parece a mí. Freedom and Domination. No sé si lo conocen. Un hombre muy republicano. No, este no es muy republicano, no es, ya se lo digo así. ¿Qué dice Rousteau? Todo Estado nace de una superestratificación. ¿Y qué consiste eso? Que siempre consiste en un grupo de personas que se superestratifican con respecto a las otras. Vamos a ver. ¿Por qué Francia se llama Francia? ¿Por los francos? ¿Y los francos qué son? ¿Qué eran los francos? O sea, un grupo de bandidos que conquistan territorio, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Como los godos, como los suevos, como los ostrogodos, o como los vándalos, por ejemplo. ¿O qué eran los hunos? ¿Qué eran los mongoles? Bien. Entonces llegan los francos, conquistan la Galia, ¿y cómo hacen? Al jefe de los godos, al jefe de los bandidos, ¿qué le llaman? Rey. A los amigos del rey, ¿cómo le llaman? Conde, duque, marqués, tienen su nombre, porque reparten las tierras entre ellos. Bien. ¿Y esas personas qué hacen? Esclavizan a la gente y les vengan a pagar tributo. Bueno, de ahí viene el Estado francés. Todo Estado, según es nuestra superstición. Bueno, después vienen los árabes a España. ¿Qué son los árabes? ¿Un grupo de qué? De bandidos. Bereberes, casi todos ellos. ¿Qué hacen? Conquistan España. ¿Y al jefe de los bandidos cómo le llaman? Califa. No sé si me explico. ¿Y los amigos del bandido qué hacen con ellos? ¿Qué hace con ellos? Les da de parte de tierra. Bueno, después los bandidos españoles echan a los moros fuera. Y todos los bandidos españoles vienen a América. ¿Qué hacen? ¿Y qué eran? ¿Qué eran ellos? Bandidos. ¿Y qué hacen después? Se reparten tierras. Ahí está. Es la teoría de la superestratificación. Los estados nacen de la violencia y de la conquista. Y son siempre una banda de bandidos que domina el resto. Y obliga al pueblo a pagar tributos. Siempre esa es la tesis de Rousteau, es que siempre fue así. Pero el problema es que sigue siendo así. Cambió la fórmula. Como leyeron a Mosca ustedes. Gaetano Mosca, la clase política. Lo hemos visto con Edu, o sea, lo ha mencionado. Bien, es un elitista clásico, son los tres elitistas, Mosca, Pareto y Michels. Son los tres teóricos que dicen que toda sociedad está gobernada siempre por una élite, por una minoría. Frente a ellos está el mainstream, la política moderna que dice que hay pluralismo, Robert Dahl y compañía. Obviamente yo soy de Mosca, no soy de Dahl, ¿no? Pero bueno, Mosca lo que decía, mire, toda sociedad está gobernada por una banda organizada y que le saca tributo al resto. Y es una ley de hierro, siempre es así y siempre va a ser así. Lo que cambia es la forma de la clase política. Las clases políticas abiertas,
como las democracias, y clases políticas cerradas, como las aristocracias. Es decir, pero todas ellas consisten en un grupo pequeño de personas que domina al resto. Y todas ellas apoyadas por una fórmula política. Pues esta es la teoría del Estado, la teoría predatoria del Estado. Uno de los primeros en formularla, ¿saben quién fue? Ibn Khaldun, ¿lo conocen? Aparte del centro, porque tiene un centro ahí, pues aparte de tener un centro ahí en el EPRI, debían saber quién fue y leerlo, que es un libro gordo, así que se llama Introducción a la Historia Universal, la Mucata di Milla, me parece que se llama así. Pues ese señor decía que todo Estado nace de la conquista, el pillaje y la predación, y todos los reinos que Arabia, que, o sea, todos los reinos, de, él estudiaba el mundo árabe de su época, decía, todos los reinos que hay en este mundo fueron conquistados por bandidos árabes que conquistaron el terreno y se pusieron en el terreno a mandar. Pues era un viejo defensor de la teoría predatoria del Estado, pero Hume también defiende el Estado predador. Benjamin Constant, que no sé si lo conocen. Sí, sale, se lo menciona. Pues Constant, pues ahí nos cita el espíritu de conquista, o cita la libertad de los antiguos y la de los modernos, la libertad de los antiguos, ¿verdad? Porque Constant tiene un libro muy bonito, se llama El espíritu de conquista, que dice que los Estados también son predadores y roban y saquean, pero lo dice, por ejemplo, todo. Yo le recomiendo siempre un autor, Charles Tilly. Lo estudiaron, no lo enseñó Edu. Y estudiaron guerra y construcción de estados como crimen organizado. Ahí no, claro, les explicará eso de las comparaciones, ¿no? Grandes comparaciones, procesos amplios, es un libro que tiene. Pues él tiene un trabajo que está en internet, en PDF, si lo quieren, que se llama así, Guerra y construcción de estados como crimen organizado. Y compara al Estado como una mafia. Y dice que yo creo que el Estado es peor que una mafia. La mafia más grande. Es una mafia más grande, más criminal y más. Y además tiene escuelas. Si la mafia, a diferencia, una mafia normal le roba y le deja en paz. Pero es que por encima la mafia estatal. Cuidado, que es una mafia, no lo digo yo, lo digo Tilly. Y yo comparto su visión, pero lo razona mejor que yo. Porque tiene toda la estructura de una mafia. Solo que además tiene escuelas. Es decir, que por encima adoctrina a los niños y a los chiquillos de que esa mafia es buena. No hay mafia, por ejemplo, bueno, vamos a ver, no hay mafia en el mundo. Ustedes yo hablar, por ejemplo, de la batalla del Camino de las Damas, o de Verdún. Sí, después de Primera Guerra Mundial. Bueno, en una mañana, solo en una mañana, en dos horas, murieron, por ejemplo, 50.000 jóvenes ingleses frente a las ametralladoras alemanas. Como decían los libros de historia, la flor de la juventud británica, porque eran los estudiantes de Oxford que estaban allí. No sé si me explico. Murieron una mañana 50.000 jóvenes como ustedes, combatiendo con gente que no conocían de nada y que no le había hecho nada. Díganme una mafia que hiciera alguna vez algo parecido. Esa semana, en unos meses, murió ahí 1 millón de personas. Díganme una mafia que haya hecho eso, que mande a combatir a su gente contra gente que no conoce de nada y que no le hizo nada. Y que mueran así por millones, dígame una sola. Le ruego también que haga un favor de sumar las muertes por violencia de ese estilo y comparadas con la violencia del Estado, ¿quién mató más gente? No hay banda criminal parecida. Si no, les reto, mira, vayan a buscar los datos. Están sumados y contados, vayan a buscarlos. Busquen así en Google, muertes por el Estado, ¿qué? ISIS. ¿ISIS? ISIS no mata mucho. No. ¿Al Qaeda? Tampoco. 11 de septiembre. Sí, el Al Qaeda mató 3.000. ¿Sabe cuánto murieron en Irak? Pero son centenares de miles. Lo que eso no suma. ISIS no mata mucho. ISIS mata con propaganda, que es muy distinto. Y ustedes que son estudiantes de política tienen que verlo. El número de muertos de ISIS es relativo. Hombre, no, obviamente son unos salvajes, ¿no? Pero no es el número de muertos. Es como los mata. Esa es la astucia de ISIS. Que los filma y hace como un escenario, no se fijan. Todo, si se fijan, si saben de cine o les gustan estas cosas, cada degollado o así es filmado con 8 cámaras. Tiene 8 planos. Es profesional. Es un montaje profesional de artistas. Cuando queman a aquel en la jaula, ¿lo vieron o no? Eso es una performance, no sé si me explico. Van todos allí todos, es como, ¿vieron El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl? El mítico vídeo del nazismo. ¿Nunca lo vieron? Olimpia, ¿nunca vieron esos vídeos?
Es un vídeo, que son los mejores vídeos de propaganda de la historia. Se llama así, El triunfo de la voluntad, que lo montó una cineasta nazi que se llamaba Leni Riefenstahl. Y le montó una performance a servicio del Führer. Entonces montó un estadio en Nuremberg lleno de gente, iban todos desfilando con antorchas, todo allí precioso, todos coordinados como cosa, y se levantaban y subían. Era una cosa espectacular. Y lo filmó como una película de cine. Y lo que hace Isis es eso. Entonces, no es que mate mucho, claro que mata, pero no mata tanto. Hay muchas más bajas en el ISIS que las que causa el ISIS. Supongo que lo saben. Pero miren cualquier reconteo de muertos diarios de la guerra, que los que están en las páginas de internet, mueren mucho más del ISIS que mata el ISIS. Solo que el ISIS los mata para asustarnos. Y eso lo consigue. Es lo mismo que hacía Franco en la guerra. Franco en la guerra dejaba a los muertos que cortaran cabezas. Y las exhibían por el pueblo para asustar a la gente. Porque cada día no había televisión. O como los narcos son armas de guerra. El miedo es un arma de guerra, es el principal arma de guerra. Y la mejor batalla es la que no se da.